Oh Señor, gracias por este día. Vamos a abrir la ventana para que entre tu bendición. ¡Qué bello día! Oh, pero las mismas cortinas otra vez. Hola chicas y chicos, bienvenido a un nuevo video. Yo soy Lourdes y el día de hoy te voy a mostrar cómo hice esta preciosa cortina, sencilla y fácil de hacer y sobre todo con un estilo chic. Lo que voy a hacer es, voy a medir primero mi ventana que mide 2 por 2 y medio, 2 metros por 2 y medio. Voy a cortar mi tela y seguido de esto voy a doblar todo alrededor, todos los bordes, para que mi cortina se vea limpia, se vea prolija. Y luego de esto, continúo. A este estilo, chicas, le llaman las cortinas de presillas o trabillas, pero yo la he bautizado cortinas de lazos porque eso es lo que voy a hacer. En la parte de arriba la voy a hacer como si fueran unos lacitos y me gustó mucho. Ahora, chicas, lo que voy a hacer es que voy a cortar las tiritas o lo que van a ser nuestros lazos. Yo le muestro las dos maneras como yo me amaño para cortar mi tela. Esta es una manera, o la segunda es hago una abertura, le halo el hilo y se lo jalo uno solo y ya la marca que me deja ese hilo, entonces por ahí me guío y corto. Son dos maneras de cómo cortar para que tu tela salga correcta, lista. Y aquí están son 18 tiritas, 9 por un lado y 9 por el otro. Son 8 tiritas. La medida de estas son 9 por 80, la tira que van a hacer los lazos, y la que va a amarrar la cortina a la cintura va a ser la medida de 7 por 37. Son dos de esta. Aquí la estoy mostrando cómo la cosí y listo. Estas son las tiras de los lazos que le conté. Con este palito, chicas, yo me ayudo y me sale bien fácil como la doblo. Ya aquí están todas mis tiras o lo que serían mis lazos. Y lo que voy a hacer es que lo voy a planchar para que se me sea más fácil. La tela que utilicé es satín. Tengo que tener cuidado con la plancha porque se puede quemar fácilmente. Pero ustedes pueden utilizar la tela que ustedes prefieran y el color que deseen. Aquí les muestro, chicas, una manera creativa de cómo yo mido. Yo pongo los dos laterales, esta cinta. Entonces, mido, busco el centro, en el centro busco otra y cada vez que voy encontrando el centro, le voy poniendo la cinta.
y así fue la medida que encontré más justa. Chica, yo no soy costurera, yo no sé nada de eso, esas son cosas que yo tengo en mi cabeza, otras que la veo, otras que veo muchas imágenes de cortinas, o también veo cómo se hacen, pero no es que yo le voy a decir exactamente así es, yo la hago así y me sale bien, me salen bonitas y listo. Ya después que la pegué, chica, la cinta, las tiras, entonces estoy midiendo 10 centímetros desde el centro de la cortina hacia afuera. Entonces la coso ahí y la parte que me quedó abierta arriba, entonces la coso también. Y esta es una manera de que la costura no se vea. Esta es la parte, la tirita que va a amarrar las cortinas, la parte del medio. Entonces yo, esa parte que estaba abierta, la doblé para adentro y la otra parte la entré. Es como una almohadita. Bueno, y si no me entienden muy bien, entonces pues le dan otra vez al video para que lo vean cómo es. Pero creo que está fácil. Se explica solo el video. Y así es como me queda. Estoy muy contenta por ella. No sabía, estoy orgullosa y contenta con mi cortina. Bueno, y listo. Chicas, si este video le ha gustado, por favor denme un me gusta. Suscríbanse a las que no se han suscrito para que sean parte de este reto de los 100 suscriptores. Ya gracias por las que ya se han suscrito y los que ya se han suscrito también. Muchas gracias. Vamos arriba, vamos arriba. La la, ya terminé con mi cortina. La 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 la. Oh, sí. Gracias, señor. Ay, quedé impresionada. Me encantó mi cortina. Tararán, tan, tan. Miren, chicas, la parte que dejé ahí suelta, entonces mire cómo hago un lacito, como hacemos el lazo de las niñas. Y listo, así es como se mira. Ay, qué bonito, qué lindo, qué precioso. Y así hacemos todas. Me cansé los brazos y miren qué linda se ve. No se ve linda. Y aquí está la cosita de la cintura. No sé, la cinturera, el lazo de la cintura. Y así es como se ve. Bueno, chicas, si ustedes quieren, le pueden poner una rosa. No sé, blanca, azul, negra, marrón, gris, no sé qué color. Pero así es. Espero que le haya gustado. A mí me encantó muchísimo. Y si quieren, no se pierdan el próximo video. Ah, chicas, en febrero, cada día de febrero, le voy a tener 14 días consecutivos de algunas manualidades e ideas para San Valentín. No se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. Comenzamos el primero de febrero.